sense currar. Al carrer ens han tirat, ha sigut per protestar. Moltes hores de faena ens volien explotar. El que guanya és el patró, és molt difícil de canviar, malgrat tot hi ha que lluitar. El patró es muy difícil de cambiar, malgrat tot hi ha que lluitar. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Havíem dit avui que tota la música que anava a sonar a este espai d'entrevistes del lliure directe Ràdio Clara anava a ser de Rafael Amor, però esta cançó és la sintonia de l'espai de Desocupades i Precàries, perquè ja tenim per ací sentadetes a la taula als companys que han vingut avui. Bon dia, buenos días. Bon dia a tothom. Soc Toni, de les cadires contra la fam, que totes els dilluns estem en front de la porta de l'Ajuntament, de 11 a 1, reivindicant que, pues, que ningú dependa de la sort. Molt bé. Jo a les sillas de l'hambre i a tot charco que se presente por delante. Paco. Muy buena, ¿eh? Buenos días. Buen día, buenos días. Aquí los tenía ya un rato sentaditos, sentaditas. Bueno, sentaditos en este caso, atentos a lo que estábamos contando. Sí. Vamos allá. Vamos. Hoy yo... somos todos felices y somos todos buenos. Sí, vale. No, iba con su mismo y la de Navidad. Bueno, vamos para allá. A ver. Nobody's business, nobody's business but my own. Nobody's business. All night long you're playing poker. Tell me what's the name. Hay una ley que rige buena parte de nuestras vidas. La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Si me saludan, saludo. Si me sonríen, sonrío. Si me ignoran, ignoro. Si me pegan, pego. Si me invitan, invito. Ojo por ojo y diente por diente. Aquel hombre, el hijo del carpintero y de María, contestó la pregunta del Sanedrín con una voz calmada. Yo soy quien junto a otros he venido a cambiar la ley. Quiérete a ti mismo y quiera a los demás como si fuesen tú. Esa es la nueva ley. La noche, para ser finales de diciembre, no era muy fría. Serafín se alegraba de que así fuese. El sueño no llegaba a sus cartones y decidió acercarse al horno. Allí estaría el viejo Cristóbal, quien, refunfuñando como siempre, le daría algo que llevarse a la boca. Apenas se oía nadie. El viejo cabañal dormía y de lejos se oían aproximarse tracones, pasos de botas, que para el despierto significan: escóndete, que vienen. Serafín no los oyó, y de pronto los tenía encima. Sus oídos escuchaban insultos: borracho, basura, extranjero de mierda. Y su vientre notaba un frío que iba de afuera adentro. Más insultos, y ahora era su pecho el que notaba el frío corriendo hasta el corazón. La sangre fue calentando los adoquines, y carreras cobardes se perdían por el viejo cabañal, que como siempre a esas horas seguía dormido. And
Bueno, pues no sé si se ha entendido bien, pero esta mañana han encontrado a una persona apuñalada en el cabañal. Ayer por la mañana la encontraban, después de no sé cuántas horas que estaba... Pero a mí la noticia... La noticia igual ha salido hoy. Ayer iba como información de última hora en las webs, o sea que hoy igual lo han sacado en sí, papel. Sí, pero decían eso, que un indigente ha apuñalado, ¿no? Sí, sí, sí. Nos contesta aquí Lora en nuestro chat, que tenemos en el WhatsApp y tal, dice que era una persona conocida del barrio, que intentamos darle acomodo en todo lo que pudieran, estuviera en la calle, pero eso, la gente sin techo, si no tiene casa, es como si no tuviera nada. Yo recuerdo, estuve cuando vino el parón de mi vida, entre comillas. Yo recuerdo que estuve un mes y medio, dos meses, durmiendo en el coche. El coche era mío, afortunadamente, entonces, ¿no? Y era un techo, pero todas las mañanas y cada vez que me acostaba, ¿no? Procuraba siempre acostarme lo más tarde posible, ¿no? Porque me daba mucho miedo el que alguien viniera a porrearme las ventanillas o me sacara de allí, ¿no? Yo no sé, estamos en la puta Navidad, ¿no? Y de verdad que lejos estamos, qué lejos estamos de comportarnos como personas, de comportarnos como seres humanos y no como bestias, donde lo único que importa es el ojo por ojo, ojo por ojo. Si tú vienes a la mani, yo voy a la tuya, amigo. Si tú no vienes a la mani que yo organizo, yo no voy a la tuya. Ah, coño. O sea, ¿a ti qué es lo que te interesa, compañero? ¿Eh? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Que echarte tus flores o conseguir que la gente no sea asesinada por las calles? Hostia, unidad, unidad, unidad. Unidad. Unidad para lo que yo diga, no para lo que tú digas. Joder, de verdad que o nos lo replanteamos o no vamos a ningún sitio y cada vez el fascismo va a acabar con nosotros. Ahora están acabando, bueno, ya hace tiempo con pues eso, con la gente más débil, pero poco a poco ya vendrán acercándose más. Ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veremos. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hemos empezado este...? Es que Nochebuena. 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 Y mañana Navidad. Nochebuena. Ya para ese hombre ya esa fue la Nochebuena, fue el otro día, que ya no va a pasar ni más hambre, ni más frío, ni más nada. Me cago. Estamos en Navidad y todo eso mal. Hace semana y media fue Vicente en Mérida, murió en un cajero y nadie hizo mención a una de las posibles causas que murió, pero nadie se metió con su drogodependencia. Todo el mundo entendió que eso era una enfermedad, que lo estaba pasando mal y pues mira, murió, pero murió en un cajero. Bueno, eso... Por lo menos le estáis poniendo nombres a las personas, sí. Que esa es otra, ¿no? Es que ya está bien. El día 6 vamos a hacer en la silla, vamos a hacer una performance y nada, pues invitaros a todos a que vengáis y participéis en ella. La performance va a ir de cómo el Estado, la Iglesia y los asuntos sociales como representantes del Estado pues se encargan de atender a la gente que tiene necesidades básicas como puede ser el techo, la alimentación y estas cosas. Eso vamos a hacerlo el día 6 en las sillas contra el hambre. Antes de continuar, tenemos una llamada de un oyente que quiere participar sobre lo que estabais comentando antes. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo del Cabañal. Dinos. Hola, mira, pues tú nos podrás informar. Esta persona de la que habláis, sí. Que vivía enfrente nuestra, la desalojaron como hace un par de meses que salió en el periódico. La señora Sandra Gómez se llenó la boca diciendo que habían tapiado un solar insalubre cuando era donde vivía ese señor. Sí. Son ellos los primeros que lo han matado. El Ayuntamiento de Valencia es el primero que lo ha matado. Y eso, le hemos intentado ayudar todo lo que podíamos. El hombre tenía un problema de alcohol. Es que perdona, pero es de abandono el problema que tenía. Eso te iba a decir, es que si vives en la calle, a ver a qué recurres. Pues si puedes coger una botella de vino, pues mira, pues eso te ayuda a salir para adelante. Sí, el hombre no le hacía daño a nadie, o sea, lo teníamos enfrente. Sí, sí. Y eso, y ahora lo han matado y a mí se me encoge el alma. ¿Y se sabe algo de la...? No, la policía estuvo ayer preguntando y tal, y se habla de
una persona rumana, una persona rusa, pero que no está muy claro. De todas maneras, encontraron el cuchillo al lado del cuerpo. Entonces, yo creo que si quieren investigar, podrán dar con la clave, quién ha sido. Sí, hasta que, pero hasta. Entre los que han sido, el ayuntamiento es uno de ellos. Claro que sí, es que está muy bien el matiz que haces, porque son los responsables directos de todas estas personas. Totalmente, totalmente. Lo desalojaron en el periódico, no, ni siquiera se mencionó que ahí vivía una persona. Lo pusieron como que era un solar donde no vivía nadie, mentira, era un bajo donde vivía este señor. No se le nombró en ningún lado. Sandra Gómez se llenó toda la boca con lo bien y lo bonito que lo estaba haciendo, y no, dejó a una persona en la calle y lo único que hizo es poner una tapia a un sitio insalubre. La insalubridad seguía estando dentro y el señor estaba fuera en la calle. O sea que ahora la insalubridad tiene casa y este hombre está muerto. Sí. Sí, mira, ayer fue que tuve la suerte, la grandísima suerte, de que una compañera vino y me dijo, mira, te voy a invitar a cenar. Y me llevó a un bar chino de estos. Joder, vi a tres personas en tres cajeros diferentes viviendo. Que se veía ahí cómo tenían los cartones, la ropa. No sé si el compañero que está al teléfono quiere decir algo más, quiere estar por ahí, si no le dejamos que siga. Sí, pues estoy trabajando. Por eso te lo decía. Sea fiesta, yo estoy trabajando. Oye, gracias por participar. Muchas gracias por llamar y contarnos esto. Por darle voz a los que no la tienen. Un abrazo. Gracias. Salud. Venga, hasta luego, salud. Continuamos. Tony, ¿qué estabas? Ayer también, Paco. No sé si ayer, no sé si pasé la noticia por vuestro foro y tal, pero bueno, así ya es también, pues eso, la razón de... A ver, esto pasa por culpa de todos, o sea, por culpa de todos, perdona Paco, por culpa de la gente que está en su casa, por culpa de la gente que se cree que no va con ellos, por culpa de esa apatía, por culpa de eso, no es que, es que ya se apañarán, es que algo habrá hecho. Hostia, de verdad que... Que yo no quiero que mis hijas vivan en un mundo tan cruel y tan salvaje, ¿eh? De verdad. O sea, tenemos que hacer algo para que sea otro rollo, para que haya otra historia, para que la gente no se sienta sola. Ahora creo que también el 40% de la población se sienten totalmente solos y abandonados. Pero hostia, yo no sé qué estamos haciendo, ¿eh? Y la noticia que pasé yo ayer en nuestra página de Sillas contra el Hambre, pues eso, el que saltó ayer, bueno, la noticia ya lleva una semana, pero Casa Caridad está atendiendo más cenas y comidas este año que desde el 2015. O sea, que estamos hablando de asistencia a 400 personas. Luego, pero y es que no tenemos representantes que digan, coño, que tú tienes mucho, que no te lo vas a gastar en tu puñetera vida, trae para acá y vamos a repartir la riqueza. No hay nadie que se atreva a decir eso, que es una justicia social. Como el otro día el fulano este de Google que se autojubila y resulta que con lo que le queda puede comprar los 20 mejores equipos de fútbol de Europa, toda la NBA, y aún le sobra la mitad del dinero. Hostia, no sé cómo consentimos todo eso, ¿eh? No sé cómo lo consentimos. Debemos de ser horchatitas. Es el mercado amigo. Eso es lo que dijo aquel, ¿sí? No hay alternativa, o sea, es que es todo pero no hay alternativa comprar. porque nosotros ni siquiera lo intentamos. Porque no busca la gente. ¿Cuánta gente venimos a las sillas? ¿Cuánta gente va a otros movimientos? Los mismos siempre. La gente va al Los mismos siempre. Y lo que le vendan. La gente no va con ellos. Es que se lo merecerán, claro que se lo merecen. Nadie se merece tener una vida de mierda. Estoy viendo aquí un... Sí, hay un móvil que está vibrando por ahí. Oh, madre mía. Hay un móvil que está vibrando por ahí. Quien esté llamando a Paco y a Tony... A mí no, no. Que no le llamen ahora. Nos están poniendo verdes. Bueno, eso, lo que decía antes, que el día 6 tenemos un acto, una performance en las sillas. Y el lunes, día 30, vamos a prepararlo. Si alguien quiere venir a participar y ayudarnos en la realización de esto, pues que se acerque. Luego tenemos el otro día, lo digo por ir informando así de cosas, ¿no? El otro día el compañero Dioni tuvo la suerte de coger y hablar con el conseller de territorios y el Arcadi España, y le dijo que pasaba, que no nos recibían, y este hombre le dijo que sí, que nos iban a recibir. Le planteó que un poco por encima el asunto de que lo que queremos es que todas las personas puedan viajar,
Y le dijo, uy, 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 eso es que parece algo así, pero ya lo estudiaremos. Entonces, pues nada, que seguimos en ello. Vamos a conseguir, este año que entra, vamos a conseguir que todas las personas en la Comunidad Valenciana puedan utilizar los transportes públicos sin necesidad de que venga un policía a decirle, me debes 100 euros de multa. O sea, vamos a conseguirlo. Y es cosa de todos. Es cosa de todos, no es cosa de unos colgados que van ahí a la plaza del ayuntamiento. No, es cosa de que hagamos la vida un poco más digna para todos. Para todos. Y esas pequeñas cositas ayudan a vivir. Y cuando tengamos estas, vamos a ir a por más, que aquí falta de todo. Se va a hacer una ampliación del metro, un montón de ampliación. Se van a gastar no sé cuántos millones de euros con las ayudas de europeas. Si en el banco, en el polígono de Fuente Jarro no te puedes subir en tal. Mira, no tiene, ahora, si no tiene billete. Ahora tienen ahí, creo que tienen máquina. 9 millones de euros. Bien. Para proyectos de estos, de que la gente diga cómo quiero que sea mi barrio y lo que sea. Che, tío, coge los 9 millones de euros y ponlos para el transporte. Ponlos para que todas las personas, todas, trabajadores con dinero y sin dinero, que todo el mundo pueda tener un transporte público y gratuito y de calidad. ¿Qué pasa? No, es mejor decir, pues a ver, que los vecinos digan. Y si ahora, yo tengo una idea, a ver si cuela. Mira, yo quiero un Ferrari y vamos a proponer el ayuntamiento con un puño de firmas de amiguetes que me den un Ferrari. No, pues un proyecto de barrio, el Tony paseando con Ferrari. No, hombre, no, por favor, tenemos muchas necesidades que cubrir, muchísimas. Bueno, yo, Manolo, esto ya... Ha venido tocado. Y eso, bueno, no voy a decir que autocensura una parte del cuento que ha leído. Para mí estas fechas hacen mucho daño. O sea, son muy crueles. Son muy crueles porque, primero, la historia de consumir. Y si no, aunque tus hijos entiendan que cómo vives y tal, joder, pero tú te quedas con la historia de poder decir, coño, es que no le puedo regalar a mi hija un algo. O a mi nieto, o a, yo qué sé. Y son muy crueles porque, aunque digamos, no, a mí no me afecta, yo el sistema, yo el consumo, toda esta historia. Pero estamos aquí dentro y nos toca a todos. Y eso ya en el plan de consumo, porque si luego te pones a plantear las ausencias, ya flipas de lo que había y lo que hay. Uf. Son fechas muy crueles Y yo intento, pues eso, pienso que el amor, es que parece que suene tonto, ¿no? Pero creo que el amor y el respeto es lo que puede hacer que la sociedad cambie y el planeta y todo. Si no, mal vamos. Joder, parejo un profeta, coño. Se supone que ya hemos salido de crisis, ¿no? Por el tema de lucecitas y todo el rollo. Está en todas las ciudades a ver quién ilumina más. Eso es de vergüenza, pero bueno. Lo tenemos en cada pueblo, o sea, tres arbolitos por cada pueblo. En vez de un pueblo, y lo más fuerte es que te tape la cultura de la Constitución. Ah, mira, la Constitución y la prostitución, has dicho. O sea, sí, o sea, el día 12 y el arbolito delante. Muy bien. Bueno, no sé si queréis decir algo más. Si yo, no, yo... ¿Vais a seguir estos días por allí también? Sí, por nosotros... Aunque se descongele la eso de hielo. La pista de hielo, aunque se descongele allí, vamos a estar. La insostenible pista de hielo, que este año no es de hielo. Es de agua. Sí, que no... No es de hielo, es de plástico. Es de... Bueno, el otro día iba en prensa que se les había descongelado, o sea que algo de hielo tiene por ahí. La habrán desmontado. No sé. Es que el otro día, ayer me salía una noticia de un pueblo, pasa que es una noticia muy, muy rara, de un sitio muy alejado de Portugal, que habían instalado una pista ecológica de patinaje, o sea que se pueden hacer cosas. Pero es que aquí la primera idea, esa es la buena. Tony, ¿qué ibas a decir algo más? Sí, que vamos a ocupar la pista de hielo. Ayer ya estuvimos a punto. Y el lunes que viene no digo yo. Lo que pasa es que nos arriesgamos a muchas culas. Pues eso. No, que la gente se plantee que o luchan o no o nos van a joder. Ya está, sin más claro agua. Pues lo dejamos por aquí. Las sillas contra el hambre que continuarán estando presentes en la plaza del ayuntamiento. Por ejemplo, el próximo lunes día 30 de diciembre, desde las 11 hasta la 1. Desde las 11 hasta la 1. Luego que venga la gente que participen con nosotros.
que porque eso, tenemos, luego queremos hacer también el juego de la silla, de que suena la música y te crees que no pasa nada y cuando te vas a sentar, ¡ay, si no me han quitado la silla! Y así, así, y a la gente que le quitan la silla, pues le pegan una patada, ¿tú cómo no tienes silla fuera? Pues vamos a hacer una representación utilizando el, como metáfora, el juego de la silla, para qué es lo que hace el sistema con la gente. Cuando algo no te interesa, tú, patada y fuera. Y no protestes, porque como protestes te vas por el acantilado. Y es así, yo lo siento mucho, pero no creo que sean personas buenas con nosotros. O sea, nos toleran porque nos toleran, y cuanto que les pinchas un poco, pues te joden. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Ecuador, lo estamos viendo en Venezuela. En cuanto le molestas a Papá Capital no le importa sacar al ejército y decir, que aquí son todos unos antidemócratas y son todos unos rojos y unos malvados. Hay que exterminarlos. Aquí no vamos muy lejos, somos la puerta de atrás de Europa, o sea, vamos a tener aquí Chile, somos Chile. Pues lo dejamos por aquí y dentro de 15 días venimos. Escuché una vez a una mujer, perdona Manolo, escuché una vez a una mujer ucraniana que decía, en Ucrania vivíamos pues como aquí, igual, el colegio, los bares, las actividades y tal, y de la noche a la mañana me levanté y estábamos en guerra, nos habían invadido los fascistas. Salud y hasta dentro de 15 días, compañeros. Salud. Lliure Directe, Radio Clara, fins ací l'espai de les persones, plataformes, associacions, assemblees de desocupades i precàries. Para pobre cao, de hippie mantecao, máximo respeto para potato. Oye los pies, vámonos. Qué placentero es el cero.